un saludo muy especial a todos nuestros clientes, a todos nuestros amigos. Hoy tenemos una noche fabulosa, Marielena. Yo estoy emocionado. Yo también. ¿No? Porque nos vamos para Miami. Miami es una tierra que siempre nos ha encantado. Es una ciudad divina, atractiva, que todos, estoy seguro, muchos hemos vacacionado en esta ciudad. Y muchas veces nos imaginamos en Miami y pensamos en cosas inalcanzables. Cuando pensamos hacer una inversión inmobiliaria en Miami, nos imaginamos en precios loquísimos. Pero hoy les tenemos una primicia. Ustedes saben que siempre les traemos lo mejor. Y hoy hemos querido traerles una primicia de algo especial que está pasando en Miami. Hoy les vamos a contar cómo ustedes pueden entrar a hacer una inversión en Miami con un capital muy modesto, con un capital, la verdad es que muy asequible, que nos va a permitir entrar en el sector inmobiliario en los Estados Unidos, diversificar nuestro patrimonio. Yo les quiero contar algo antes de empezar toda esta información que les vamos a compartir. Y es que ahora en este momento nos estamos dando cuenta, Marielena, que los clientes como nunca están decidiendo comprar mucho más rápido que antes. Pero ¿por qué está pasando esto? Las tasas de interés están bajas. Los bancos están abriendo cada vez más líneas de crédito para financiar propiedades inmobiliarias a extranjeros. Además de eso, también el proceso de cierre se ha facilitado y se ha acelerado mucho más con todas las posibilidades electrónicas que tenemos. Se pueden abrir cuentas bancarias, podemos tener una empresa en Estados Unidos y la creación de esa empresa, todo se puede hacer el proceso 100% digital. O sea, son muchas buenas noticias. Y para la ciudad de Miami sí que mucho más. Les vamos a contar todo lo que viene para Miami. Así que, sin más preámbulos, Marielena, ¿quién nos acompaña hoy? Buenas noches, desde Orlando con Marielena Gómez, la constructora más admirada del mundo en el año 2021 por la revista Fortune. ¿Quién? Lenar. Y hoy tenemos nada más y nada menos que a Mauricio Castañeda, una persona que nos colabora, una persona que ayuda demasiado al inversionista latino. Y por supuesto, es latino. Con mayor razón lo queremos, con mayor razón él vive dispuesto a ayudarnos. Siempre que necesitamos algo, Mauricio nunca dice no. Si necesitamos que haga un Zoom, que haga una presentación con uno de nuestros clientes, él deja lo que sea por nosotros los latinos. Hoy con Mauricio Castañeda. Mauricio, bienvenido. Qué alegría tenerte acá con nosotros. No, yo más contento. Excelente, muchas gracias. Me encanta esta presentación, me encanta lo que estamos haciendo. Y como ustedes dicen, a mí lo que más me gusta es poder ayudar a los inversionistas, poder cumplir sus sueños hechos realidad. He tenido oportunidades en que mientras están firmando, la emoción con la que lo hacen en su primera inversión en Estados Unidos, su segunda, su tercera, y lo hacen con una alegría, con una emoción, porque muchas veces estos inversionistas es el dinero que han ahorrado durante su vida, con su trabajo, con su esfuerzo, y saber que van a colocar su dinero en una unidad donde les va a producir, donde van a tener beneficios, eso es realmente, me llena a mí, me alegra mucho, y poder ayudarlos a ustedes como brokers y poder ayudar a sus clientes es para mí un motivo de satisfacción muy grande. Total, Mauricio, definitivamente, como tú lo dices, es conquistar un sueño para todos los inversionistas y para todas las personas que nos están viendo y que hoy les vamos a contar cómo pueden lograr esto. Hay una cosa que a mí me impresiona poderosamente de Lenar, Mauricio, y es una de las razones por las que estamos tan contentos de tenerte hoy acá. Y es que cuando nosotros, con la experiencia que tenemos en el sector inmobiliario en la Florida, comparamos desarrollos, nos damos cuenta que ningún otro desarrollador tiene la capacidad, el poder y además la visión como lo tiene Lenar. Siempre hemos visto que desde donde Lenar pone un ladrillo es porque viene un desarrollo y es porque la ciudad además tiene un crecimiento proyectado a muchos años en esta comunidad. Entonces, definitivamente vamos a la fija con Lenar. Bueno, sí. Mauricio, ya lo que todos estamos esperando, queremos que nos muestres cuáles son las oportunidades que nos vas a ofrecer. Estamos así ansiosos por conocer esos lindos proyectos. Así es. Claro que sí, claro que sí. Entonces, bueno, vamos a empezar con esto. Les voy a compartir la pantalla. Por favor, me confirma que pueden ver entonces la pantalla, por favor. Vamos a compartir acá. A ver, déjenme, yo veo esta pantalla. Aquí, ¿la están viendo ahora? Sí, sí. Perfecto. ¿Sí? Bueno, ya sé, los perdí ahí de vista, pero creo que me están viendo y nos estamos viendo todos. Entonces, empecemos con nuestra presentación. Lenar,
Primero expliquemos un poco más en detalle quién es Lennar y la constructora residencial más grande y solvente de los Estados Unidos. Nosotros tenemos 67 años en el mercado. Estamos en 22 de los 50 estados del país. ¿Okay? Hoy en día hay más de 1.300 comunidades en construcción. Hemos entregado en ese tiempo, en esas casi 7 décadas, más de 1 millón de casas. Cotizamos en la Bolsa de Valores de New York. Pertenecemos a Fortune 500. Y todo cliente que recibe nuestras propiedades, pues tiene una garantía también que queda por escrito. Así que es un gran respaldo. Si yo voy a comprar cualquier cosa en otro país, en Colombia, en México, en Perú, donde sea, siempre voy a preguntar a quién le voy a comprar. Y bueno, lo hacen también los clientes, ¿a quién le vas a comprar? Y en este caso le vas a comprar a la constructora residencial más grande de Estados Unidos. Acá les traigo un video, es un video que me gusta mucho presentar para dar como una bienvenida a Miami, a sus íconos, digamos, a sus lugares más importantes de la ciudad, ¿ok? Así que estamos aquí empezando a ver, déjenme, vamos a darle play a este video para que podamos ver estas imágenes de bienvenida. Por algún motivo no me está arrancando el video, así que bueno, vamos a continuar con la presentación. Vamos a pasar el video. Ahí eran unas imágenes del aeropuerto de Miami, del puerto de cruceros, del downtown, de Brickell. Estábamos mostrando algunas imágenes de las universidades que son bien importantes aquí en la ciudad y de los centros deportivos que tenemos también. Lennar, ¿dónde está en el sureste de la Florida? ¿Qué es a lo que yo me dedico? Yo me dedico a trabajar con clientes internacionales en la división sureste de la Florida. ¿Qué es la división sureste? Lo que corresponde a Miami y Broward. Ciudades como Miami, Doral, Miami Lakes, Hialeah, Homestead, Parkland, Fort Lauderdale, David, Miramar, Pembroke. Todas esas ciudades, en esas ciudades tenemos producto de nosotros. Son más de 32 comunidades en total. Y tenemos un portafolio que va desde los 312 mil dólares hasta casi los 2 millones de dólares. María Elena, Josué. O sea, si no encontramos un producto en este rango de precios, yo creo que no lo vamos a encontrar en ningún otro lado, ¿no? Está. Sí, es tal cual. Entonces, empecemos con algunas de las comunidades. Vamos a mostrar algunas de estas que, digamos, sobresalen para las ventas internacionales, para los clientes internacionales, pero recuerden que tengo muchas más en otras ciudades, así que si no las menciono, simplemente es por cuestión de tiempo, pero tenemos más propiedades, ¿ok? Vamos a hablar entonces del Doral. Está ubicado uno de nuestros proyectos que es Urbana, y Urbana está cerca del aeropuerto de Miami, bueno, tan cerca como a unos 8 o 10 minutos del aeropuerto de Miami. Allí en el Doral queda Telemundo, Univisión, el Dolphin Mall, el Comando Sur de Estados Unidos. Queda el periódico Miami Herald, empresas de logística, quedan entonces también muchas empresas de crucero allí, cerca de varias autopistas de del Palmetto, del Florida Turnpike y del Dolphin Expressway, así que es una muy buena ubicación. En Urbana tenemos un clubhouse que tiene dos edificios. Uno de ellos, el que está más en la parte superior, sería como el edificio del área social, donde tenemos, podemos hacer actividades, podemos hacer reuniones allí o incluso fiestas. Bueno, en el otro edificio, que es la parte, digamos, inferior, está el edificio de la actividad física. ¿Por qué digo yo esto? Porque allí está el gimnasio y está junto a este una gran amenidad que es una cancha de básquetbol con pista atlética en el segundo piso y todos bajo aire acondicionado. Ustedes saben que esta es la ciudad del sol y aquí hace bastante calor, entonces tenerlo bajo aire acondicionado es algo maravilloso, simplemente fenomenal. Eso ya está terminado. Si ustedes quieren visitarlo, si ustedes quieren ver más en detalle, lo único que tienen que hacer es contactar a Marilena o Josué y entonces vamos a poder hacer citas personalizadas para ver esto, ¿ok? Bueno, aquí les muestro imágenes del gimnasio y vamos a ver qué tipo de producto tenemos aquí. Tenemos dos productos. Uno, los apartamentos, que en otros países le dicen departamentos o condominios, como le decimos acá, y esos apartamentos pueden ser de una habitación, de dos o de tres habitaciones. Empiezan desde los 312 mil dólares, los de una habitación. Y el otro producto que tenemos son los townhomes, que son townhomes de lujo, empiezan desde los 535 mil dólares. Son propiedades que son casas adosadas, de dos pisos, de tres habitaciones, dos baños completos, un baño social. Y tienes garaje cubierto allí. Así que si ustedes están interesados en este producto, muy bien localizado, cerca de restaurantes, cerca de universidades, la Universidad de la Florida Internacional queda unos minutos también allí, un campo de golf queda al frente de esto, casi unos 3, 4 minutos si ustedes lo desean. Vámonos para otra parte de la ciudad. ¿Les parece bien, Marilena? Perfecto. Mauricio, hay Sí. algo tremendo, tremendo con este proyecto del Doral. Pues yo creo que, si no todos, la gran mayoría de nuestros clientes conocen el Doral,
porque es una de las zonas pues más importantes que tiene la ciudad de Miami, sobre todo cuando pensamos en familia y en vivir en Miami, ¿cierto? Porque Miami, cuando vamos de turismo, está la playa, está South Beach, de pronto está Brickell, pero cuando pensamos en familia, yo diría que uno de los lugares que primero se nos viene a la cabeza es el Doral. Entonces, la pregunta que se hacen los inversionistas es, si yo compro una propiedad de estas en este proyecto que tú nos cuentas, Mauricio, del Doral, ¿será que hay inquilinos para rentar esta propiedad? Por supuesto. Es que en el Doral hay un déficit de vivienda. Hay unos estudios que hablan de unos números, pero pues hay una escasez de vivienda. Mucha gente busca rentar acá porque hay buenas escuelas, hay buenos lugares para vivir, hay muchas amenidades alrededor y definitivamente es un lugar donde pueden encontrar inquilinos rápidamente. Pero ¿sabes qué? Los números hablan por sí solos. Yo te invito para que lo puedan ustedes cuando hablen con un cliente y podamos mostrarle esta información detallada. Ustedes van a poder ver el promedio del número de días que tiene para la renta una propiedad, ¿ok? Y los valores que tenemos allí. Entonces, eso no es simplemente palabras, sino que lo pueden ver con datos y ustedes tienen acceso a esa información con las bases de datos que tenemos acá, ¿ok? Ok. ¿Listo? Entonces, vámonos para otra parte de la ciudad, que es Acuabela, está en el noroeste de Miami. En el noroeste de Miami, entonces, estamos cerca de la I-75, la autopista 75, y se llama Acuabela. A solo 2 minutos de Acuabela va a quedar lo que será el American Miami Dream Mall, que va a ser el centro comercial más grande del país. Es una combinación de centro comercial con parque de diversiones. Esto es un desarrollador diferente al ENAR, lógicamente, pero va a traer mucho progreso al área, ¿ok? Va a tener entonces, como les digo, parque de diversiones, parque de agua, va a tener deporte sobre nieve, va a ser algo espectacular. Y muchos inversionistas les interesa este tema porque saben que a futuro van a poder tener entonces algunos beneficios por el crecimiento del área. Hablemos entonces de lo que tenemos en la comunidad. En la comunidad tenemos producto que va desde los $385,000, empezando en 124 metros cuadrados. Allí están viendo una foto de uno de los clubhouse, son dos clubhouse, piscina, jacuzzi, gimnasio. Al frente un lago hermoso que hay en la comunidad. En realidad hay dos lagos, ¿ok? Y allí tenemos productos que son estos, que son los townhomes, que tienen la siguiente distribución. Dos pisos, tres habitaciones, dos baños completos, un baño social, el patio, tiene dos parqueos al frente de la propiedad, ¿ok? Estas propiedades se buscan mucho para la renta también. Es una ciudad en la cual la gente le gusta vivir. Son ciudades, en este caso, una ciudad, un área bien moderna. Están viendo fotografías de lo que es el clubhouse. Y ahora les voy a mostrar una imagen sencilla de una cocina. La cocina la entregamos tal cual como la están viendo ahora, con electrodomésticos incluidos, ¿ok? Los electrodomésticos allí que están incluidos, la nevera, el microondas, el horno, el lavador de platos. Y eso es un ejemplo de una cocina que tenemos allí como decorada, ¿ok? Vamos a seguir viendo entonces lo que son los patios ya terminados y decorados, y la sala, comedor y parte de la cocina también decorada. Recuerden que eso está diseñado para rentas largas, mínimo 6 meses de renta, y eso es bien interesante, ¿ok? Porque yo sé que ustedes han trabajado en Orlando y ofrecen Orlando, y está, digamos, que un mercado diferente. Eso está diseñado para el mercado de rentas largas, o sea, personas que viven en las comunidades, que trabajan en las comunidades. Es un mercado bastante estable, y no yo no diría solamente estable, sino que es un mercado en el cual siempre hay alguien que quiera rentarte allí, ¿ok? No, y hay algo muy interesante también, Mauricio, de este mercado que tú mencionas, y es que muchos de nuestros clientes están haciendo una inversión inmobiliaria, pero porque además piensan el día de mañana venirse a vivir a los Estados Unidos. Es el plan de muchas familias. Entonces, tener una propiedad en una comunidad de estas, una casa construida por Lennar, que viene con todo lo que tú nos cuentas incluido, en el precio que tú nos cuentas, sabiendo que podemos inclusive hasta acceder a financiación, me parece que es una excelente oportunidad, sobre todo porque, mira, tú mencionabas ahorita este gran mall que va al frente de Acuabela, y pues eso va a generar una cantidad impresionante de empleos, desarrollo, crecimiento, y muy seguramente en unos años no vamos a poder conseguir una propiedad ni cerca al precio que la estamos comprando hoy. Yo también creo lo mismo, así que los invito para que, si ustedes quieren saber más detalles de esta comunidad, lo único que tienen que hacer es contactar a la persona que los invitó hoy, ¿ok? Contactarlos y poder entonces hacer unas reuniones personalizadas y poder explicar mucho mejor esto, ¿ok? Entonces vamos a seguir con la siguiente comunidad, eso es Villaventura, ¿ok? En Villaventura está muy cerca de lo que es famoso la Ventura Mall, muy cerca de las playas como Sony Isles, como Hallandel, como Hollywood. Están en medio de tres autopistas, la 95, el Florida Turnpike y el Palmetto. Tiene cerca lo que es el hotel y casino en forma de guitarra, y también tiene cerca lo que es
el estadio Hard Rock, donde juegan actualmente los Dolphins, que es fútbol americano. Pero muy importante ese estadio que les menciono porque el próximo año vamos a tener la Fórmula 1 aquí en Miami, ¿ok? Y en ese estadio, alrededor de ese estadio, es donde se va a correr la Fórmula 1. Así que eso también es bien atractivo para los inversionistas. Miren esto, amenidades con gimnasio, piscina, jacuzzi, al frente de un lago hermosísimo que hay en la comunidad, lo van a tener a disposición en los próximos meses. Y aquí entonces las unidades empiezan desde los $388,000. Son villas también, o son los townhomes que tienen 2 pisos, 3 habitaciones, 2 baños completos, un baño social, patio y 2 parqueos al frente de la propiedad. ¿Ok? Ahora, vamos ya, estamos aquí con algo nuevo. Hablábamos hoy con María Elena y con José, decíamos, bueno, vamos a traer algo nuevo a esta presentación. Es una nueva comunidad de una ciudad maravillosa que se llama Pembroke Pines. Se llama Salted Pines, ¿ok? Esta comunidad son townhomes que empiezan en $450,000 y son propiedades que empiezan en 134 metros cuadrados. La comunidad está muy bien ubicada, está muy cerca de la autopista 75 también. Hay comercio alrededor, por allá al frente hay un Costco, tenemos un hospital que es el Memorial. Así que hay varias cosas interesantes, escuelas, mucho comercio alrededor y es un lugar muy bueno para vivir también, ¿ok? Así que los invito para que este, que es un proyecto nuevo, una comunidad nueva, pues nos puedan... les podamos dar más información si ustedes lo desean. También tiene clubhouse con todo incluido, con la piscina, el gimnasio, jacuzzi y demás, ¿ok? Vamos para el sur de Miami, dime. No, Mauricio, que estoy tan emocionada con lo que estás hablando, ¿sabes por qué? Porque ¿por qué? Todos nuestros clientes nos decían, no, Miami, imposible, no, es que imposible invertir en Miami. Todos tienen en la cabeza que Miami es carísimo, que Miami no se puede invertir. Pero hoy nos estamos dando cuenta de parte de Mauricio en vivo y en directo que no es que los precios nada que ver. O sea, está al alcance de cualquier persona que está soñando con tener una casa en Miami. Casa nueva, zona excelente, precios, mejor dicho, nunca antes vistos. Correcto. Y ahora, si hemos visto y nos ha parecido muy agradable con los precios, imagínense lo que les voy a mostrar ahora. Acá, cuando un inversionista me dice, Mauricio, quiero la lista de precios, ¿dónde empieza? ¿Dónde empieza? Bueno, empieza acá en el sur de Miami, ¿ok? Les voy a traer entonces varias comunidades. Tengo más, si las podría mencionar, pero aquí tengo Riviera, Pine Vista, Córcega, Siena, está Campobello, está Venecia, está Galeano, está Crystal Cay. En total, ya he mencionado 8 comunidades que están aquí alrededor, en el sur de Miami. ¿Qué tan lejos queda el sur de Miami? Por ejemplo, el aeropuerto. Riviera, que es la propiedad que está más al sur, al aeropuerto de Miami, van a ser aproximadamente unos 35 minutos. Y si nos vamos para Córcega, que es la que está más al norte, también cerca de la autopista del Florida Turnpike, entonces tenemos muy cerca, unos 25 minutos, el aeropuerto de Miami. ¿Pero qué está pasando aquí en el sur? Que es bien interesante. ¿Y por qué tanto inversionista compra acá? Bueno, tenemos uno, es la base aérea de Estados Unidos, gente que esa base aérea genera mucho trabajo también, entonces muchos inquilinos pueden salir de esa base aérea porque quieren vivir cerca de la base y son personas que son trasladadas 2, 3, 4 años a esta ciudad, pero viven en otros estados. Ahora, Amazon está construyendo el centro de distribución más grande del país, lo está haciendo en esta parte de la ciudad, ¿ok? Y solamente queda a 2 minutos de la base aérea. Pero ¿qué tan lejos está de las comunidades nuestras? Bueno, de Pine Vista a Amazon son 2 minutos. Desde Riviera a Amazon son 10 minutos, de Córcega a Amazon 8 minutos, de Siena a Amazon son 8 minutos. Y entonces, ¿qué tan grande es Amazon? Bueno, están siendo construidos en este momento bodegas, centros de distribución de 100.000 metros cuadrados, 1 millón de pies cuadrados. Es demasiado grande, ¿no? Y bueno, imagínense la cantidad de gente que va a trabajar allí y que no solo van a trabajar, sino que van a vivir alrededor de las comunidades. También tenemos un hospital que se llama el Hospital Baptist, un hospital que ya está trabajando, que ya están, digamos, en funcionamiento hace algunos años y que también genera mucho trabajo. Muchas personas que están allí quieren vivir cerca de su lugar de trabajo. Y por último, hay una compañía que se llama Atlantic Safari, que es una compañía de salmón. Ellos producen salmón, son europeos, hoy en día tienen más de 3 millones de salmones. Estoy basando en la información que hay publicada en el Miami Herald, ¿ok? Y entonces, ellos dicen que van a ser los más grandes productores de salmón del mundo y esperan crecer tanto que necesitarían hasta 31 mil personas que puedan trabajar de forma directa o indirecta con ellos desde ahora al 2030. Así que son 4 empresas, la compañía de salmón, el hospital, Amazon y la base aérea como ejemplos de compañías que están invirtiendo fuertes cantidades de dinero en esta parte sur de Miami, ¿ok? ¿Vamos bien hasta ahí?
Bueno, Mauricio, pues todos saben, nosotros personalmente, Josué y yo y nuestro equipo estuvo visitando muchos de los proyectos que nos está hablando Mauricio. Nos quedaríamos horas y horas para conocer los demás. ¿Qué me encantó a mí? Primero, la construcción. Segundo, son en una zona donde uno no se siente con ese ruido, con ese tráfico, es alejado y cerca de todo. Entonces, eso es algo que realmente nosotros queríamos, Mauricio. Estábamos esperando este momento con mucha ansiedad de que tú nos aceptaras poderle traer todas estas primicias a nuestros inversionistas y que no está nada lejos de la realidad. Totalmente de acuerdo. Ya estamos entonces aquí, digamos que en la parte final de la presentación. Les voy a mostrar algunas imágenes para ir avanzando. En Painvista tenemos productos que están en 333 mil, en Riviera tenemos productos que empiezan en 338 mil dólares, en Córcega tenemos productos que empiezan en 339 mil dólares. ¿Y cómo lucen esas propiedades? Bueno, lucen de esta forma, que son los townhomes que tienen garaje, algunos no tienen garaje, pero tienen dos parqueos al frente. Así que la diferencia entre una y otra básicamente es ese garaje, que ustedes saben que aquí en la Florida no se usa muchas veces como garaje, sino como depósito, como el storage, como el lugar de hacer ejercicio. Bueno, yo, por ejemplo, guardaba las pinturas ahí, pero bueno, entonces, vamos entonces a continuar. ¿Cómo entregamos la propiedad? Así la entregamos con esos electrodomésticos, entregamos la propiedad, con la nevera, el microondas, el horno, el lavador de platos, y aquí hay imágenes del producto terminado para que ustedes puedan ver cómo entregamos ese producto. Muy importante, la forma de pago. ¿Qué tal si hacemos este ejercicio? ¿Cómo debemos pagar en Lenar? Con nuestras comunidades se paga de la siguiente forma: un 10% en el momento del contrato, un 10% 30 días después, y si va a financiar, entonces lo mínimo que te va a prestar un inversionista sería con un 30% de pago inicial. Ese 10% adicional lo van a pagar en el momento de la escrituración o del cierre. ¿Ok? Si van a comprar de contado, si va a hacer una transacción cash, entonces tendría que ser un 20% a la entrada y el 80% en el momento del cierre. Es muy sencillo, ¿ok? Nosotros básicamente vamos construyendo y vendiendo a la vez, ¿ok? Entonces, eso es bien interesante porque construimos con nuestros recursos. Tiempos de entrega, de acuerdo a la comunidad que escojan, tenemos tiempos de entrega de un mes. En este momento, en noviembre, estamos entregando propiedades en una comunidad que ustedes visitaron, que fue en Riviera, ¿ok? Sí. Y tenemos un producto que puede entregarse en 2, 3, 4 meses y que vamos a seguir entregando durante el próximo año. Así que, ya para terminar, les voy a mostrar estas imágenes que son propiedades de lujo. ¿Tenemos propiedades de lujo? Sí. Propiedades que van casi hasta los 2 millones de dólares en Parkland Bay y propiedades que tenemos, por ejemplo, en Marbella, desde 777 mil dólares. Entonces, esto ha sido la presentación que hemos hecho, ¿ok?, de los productos de Lenar. ¿Qué les ha parecido a ustedes? No, Mauricio, definitivamente esto es información demasiado importante para un inversionista, porque yo creo que es darle alternativa, ¿cierto? Es muy difícil cuando de pronto promovemos un solo proyecto a un cliente, porque todos nos gusta, siempre nos gusta que nos den opciones. Y lo interesante de poder reunir contigo y hacer ese Zoom privado, como le estamos invitando a todas las personas hoy, es que podemos, de acuerdo a la necesidad, con el acompañamiento tuyo, encontrar cuál es ese anillo al dedo para el inversionista. Y mira todas las alternativas que tienen ahorita. Tenemos tiempos de entrega suficientes, la comodidad de la forma de pago. Tú hacías un ejercicio muy interesante, Mauricio. Un inversionista con un 10% se para, después 30 es otro 10%, después otro 10%. Es decir, que con 100 mil dólares prácticamente podría una persona que está sentada en este momento en Latinoamérica, en Colombia, donde esté, tomar la decisión y de hacer una inversión en Miami. ¿Es así? Es así. Y es que, es más, ese 30% como mencionas, que sería financiándolo, no lo vamos a pedir completamente en el momento de hacer la compra. Lo que pedimos es una carta de preaprobación de un lender, ojalá fuera un lender de nosotros, preferred lender de nosotros, y nosotros lo que hacemos es que pedimos es el 20% como pago inicial, 20%, y lo dividimos, 10% en el contrato y 10% un mes después. El resto del dinero, el 80% si es cash o si va a financiar un 10% extra, un 20% extra, si así lo van a hacer, es el momento del cierre. Y ustedes ya vieron que el cierre puede ser de acuerdo a la comunidad que escojan. Puede ser tan rápido como un mes o puede ser
en 2, 3, 4, 5, 6 meses. Así que ahí nosotros tenemos, como hemos dicho con los clientes, tenemos muchas opciones, una variedad de opciones, pero la idea es poderle ajustar esas opciones a la necesidad de cada cliente, ¿ok? Si el cliente me dice, yo tengo un presupuesto X, yo voy a encontrar la propiedad para ese presupuesto X en Lennar, ¿ok? Yo quiero apartamentos, tenemos apartamentos, ¿no? Yo quiero los townhomes, los tenemos. Quiero single family homes, las casas unifamiliares, las tenemos también. No, Mauricio, yo quiero un sector específico, ¿cuál? Hablemos del Doral, tenemos en el Doral. Hablemos del sur, tenemos en el sur. Y hablemos un poco más del norte, en Villaventura, en Acuarela, en Marbella, en Pembroke Pines. Los tenemos, tenemos opciones en el condado de Broward, como en Davie, que no las mostré porque les he mencionado que son muchas propiedades, pero tenemos propiedades de 1.4 millones hermosísimas en Davie, ok, tenemos en Parkland Bay. Así que opciones hay para todos. De acuerdo a la necesidad de cada cliente, estoy seguro que podemos ayudarles a encontrar esa opción para ustedes. Mauricio, ¿qué pasaste con esta presentación? Ya nos están diciendo que están fascinados, porque es que nadie se imaginaba que existían esos precios y las ubicaciones. Entonces, definitivamente era lo que todos estábamos esperando. Ya muy pronto hay muchos inversionistas que están próximos a llegar a partir de la semana segunda de noviembre y todos quieren irse para Miami, pero querían ver primero esta presentación porque no creían que podían tener tantas oportunidades de inversión. Y hoy nos estamos dando cuenta de parte de Mauricio Lennar que sí es verdad, que sí es real, que sí existe. Ok, perfecto. Así es. Y otro tema muy interesante, Mauricio, del proceso de compra como tal. Es decir, hacemos una reunión personalizada, un Zoom con ustedes en compañía de Mauricio para que vean las alternativas y se decidan. Me encanta eso. Además, los contratos, Mauricio. ¿Yo tengo que estar en Miami para poder firmar un contrato con ustedes? No tiene que estar en Miami. Puede estar en cualquier parte del mundo. Lo que es muy importante, y eso es bueno aclararlo, es que si van a usar financiamiento, ¿ok?, en el momento del cierre, en el momento de la escrituración, sí deben estar presentes aquí en Estados Unidos. Eso es muy importante, ¿ok? Y hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos está colocando restricciones, tienen que estar vacunados. O sea, esos detalles hay que hablarlos con los clientes, ¿sí? Y uno dice, bueno, no lo dijo Lennar, no lo decimos nosotros, pero sí hay unas restricciones para poder ingresar al país, ¿ok? Si es una transacción de contado, el cliente puede estar en Chile, y no se mueve de Chile desde que compra hasta que cierra. Pueden hacerlo a distancia. Si está en Colombia o en México, igual lo pueden hacer de esa forma, ¿ok? Pero si es financiado, sí vamos a pedir que estén aquí en Estados Unidos al momento de cerrar la transacción. Cerrarla, que quiere decir escriturar, no firmar el contrato. Exactamente. A distancia. Exactamente. Importante esa aclaración. Y lo bueno es eso, Mauricio, que van a tener el acompañamiento y el asesoramiento de parte de nosotros, de parte tuya. Y la experiencia, ustedes han trabajado con cientos de inversionistas de todas partes y conocen muy bien el proceso. Vamos llevando al cliente de la mano. El hecho de que tú hables pues el español y que conozcas la cultura del cliente que va a invertir es fundamental, porque muchas veces nuestros clientes se encuentran con esa barrera cuando quieren invertir en los Estados Unidos. Obviamente no es lo mismo yo encontrar una persona que me va a hablar otro idioma y de pronto no va a conocer cuáles son mis condiciones. El hecho de que tú conozcas también el inversionista latinoamericano es un plus demasiado importante y por eso es que se han con éxito cerrado tantas transacciones. Exacto, así es. Tal cual nos has dicho tú, nos comunicamos muy fácil con ellos. La verdad que nosotros estamos encaminados a poder dar un buen servicio y nos gusta hacer un buen servicio desde el principio, ¿no? Nos queremos enfocarnos en poder satisfacer al cliente desde el principio hasta que reciba sus llaves. Ese es nuestro objetivo. Bueno, Mauricio, sabemos que tu tiempo es oro, nos pasamos un poquito de tu tiempo, pero de verdad que quisiéramos seguir hablando y hablando, porque realmente esto nunca lo habíamos presentado. ¿Por qué? Porque tu espacio es muy limitado, pero hoy por fin ya te nos pudimos dar cuenta de todas las oportunidades que hay en esa hermosa ciudad de Miami. No, gracias, muchas gracias a ustedes, y lo que podemos hacer es un compromiso, podemos hacer otro de estos y mostramos otros productos, ¿ok? Para que la gente tenga una variedad, ¿sí? Para que puedan tener una variedad de productos y vamos explicando porque vamos a lanzar nuevos productos, que no los puedo mencionar ahora, ¿ok? Sí. Pero vamos a lanzar nuevos productos y entonces sería muy bueno poder ofrecerle a tus clientes estos nuevos productos, ¿ok?
María, muchas gracias. José, muchas gracias por todo. Y bueno, estamos aquí para ayudarles a todos. Muchas gracias. Maravilloso, Mauricio. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias. Y saludos a todos nuestros clientes. Un abrazo. Bueno, muchas gracias.